Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Continuamos en este jugando a Jagged Alliance Back in Action, parte 48. En el capítulo anterior, recuperamos la mina. Nuevamente hay un movimiento ya bastante fácil porque solamente eran tres los atacantes. Y retomamos nuevamente la mina. Entonces, aquí está en camino nuestro último integrante del Escuadrón Alpha, el experto en explosivos Red. Entonces, bueno, nos quedamos aquí esperando a ver si salían más, más civiles para armarlos. Pero solamente quedan dos. Entonces, bueno, vamos a volver a entrar. Tenemos que salir, es obligatorio salir y volver a entrar al mapa para que aparezcan los defensores. Vamos a ver si esos dos se pueden hacer, porque quizás son solamente civiles que no quieran participar en la rebelión. Ojalá que sean civiles valerosos. Sí. ¿Yabol? Ok, ¿quién tiene armas? Ok, aquí en esta lista van a aparecer todos los mercenarios, así estén o no en el mismo cuadrón y así estén o no en el mismo mapa. Aquí se fijan, dice que ya está Red aquí, pero dice que es Escuadrón Bravo. Bueno, entonces vamos a con Bull que les dé estas dos armas. Ven, Bull. Y aquí está el otro sujeto hasta acá. Abre la puerta y le das un arma a este. Y ahora sales por acá. Y no, porque está muy lejos, pues hasta acá. Bueno, hasta acá. Y Bull ya se cansó. Ya no puedo correr. I can't keep running. Ay, maldita I'm out sea. of breath. Ándale, ándale. Que entregue esa arma también aquí y ya nos vamos a seguir explorando. O esperaremos un poco a que se nos una la red y ya se irá a continuar la exploración por allá. Listo, sale. Sale. Ya quedó ahí armado todo. Entonces vamos a salir nuevamente aquí al mapa. Y vamos a encontrarnos aquí con Red para unirnos. Entonces vamos a guardar. Entonces aquí habíamos encontrado aquí la granja esta. ¿Por qué hiciste ese movimiento por acá? Ok, aquí se encontraron ya. Se encontraron los dos escuadrones, entonces vamos a agarrar aquí al escuadrón Beta, Bravo, y con clic derecho lo vamos a unir a Alpha. Listo. Entonces ya queda aquí nuestro escuadrón completo. Ya vamos a tener dos tiradores que son Grunt Igor, la médico Fox, el Melee Bull. Ah, otro tirador también, Ira, no lo tomaba en cuenta. Y el experto en explosivos, Red. Entonces, bueno, vamos a continuar acá en la exploración. Que sigo en la duda de dónde está el escondite ese donde supone que está el rebelde. Me llegó un correo, a ver qué dice. Ah, ok, el Bobby Ray diciendo que hay nuevas cosas ahí. A ver, vamos a revisar hasta acá. No. Nuevamente aquí quiero checar este escondite porque yo recuerdo que en la partida mía aquí lo encontré, según yo. Este era el escondite. Vamos a ver. Que de hecho me lo encontré sin querer, también andaba ahí explorando y vi ahí el escondite ese. Y era un escondite que no tenía, no estaba capturado, simplemente estaba escondido ahí. Estaba escondido y ya cuando llegamos ya se había puesto en el color verde de que estaba liberado. Pero nunca estuvo capturado, pues, cuando yo lo encontré. Entonces, a ver aquí.
si ya aparece el tal líder de los rebeldes, ¿cómo se llamaba? A ver, aquí va a decir una misión. Y creo que ya pagaron, ya está aquí el pago. Esta se llama Miguel Cordona. Y ya de todas maneras el sacerdote ya no me dijo nada. Bueno. No hay nada por aquí. Aquí está una tienda. No, no es aquí. No es aquí y tengo aparte un posible civil más aquí. Pues no. Bueno, va a salir de nuevamente. Nueva cuenta aquí. Y a ver, vamos para acá. A ver qué hay. Aquí está la granja de los caníbales. Y nuevamente, hoy 12, que es sinvergüenzada, qué varón. Ok, aquí otro nueva localización. Contenedores de basura. Para acá. Wow, me dan miedo estos 12, pues, ¿por qué? Van a llegar a un lugar y pues no va a ser. A ver qué hay acá. Va a estar difícil capturarlos. A ver, a seguir su recorrido. Seguramente van por Drazen otra vez. Y nomás que vuelvan a tomar la mina, Reinforcements have arrived at the airport. Ok, y ya también llegó el nuevo integrante del escuadrón Bravo, Hitman. Él ya viene con esta arma, MP53, utiliza balas calibre 5.56. Entonces, bueno, después vamos a ir al aeropuerto para conseguirle un poco más de balas a él. De hecho, me gustaría hacer una compra también de una vez, aprovechando aquí. Munición, calibre 5.56. Sí, porque ya hay más que utilizan ese tipo de balas, entonces ahí está. Vamos a comprar también. Vamos a comprar dos de estos chalecos antibalas y uniformes. Medkits. Granadas de fragmentación. Ya van 19 kilos de puro encargo. Y creo que ya es todo. No ocupamos nada. Tenemos todavía bastantes kits de limpieza. Bueno, entonces ya vamos a dar esa orden también. 20, 556. Sí, está bien. Ok. Ya recibieron la orden. Ok. Quiero ver qué es esto de aquí. Es otra prisión aquí. Es prisión Tixa. Para acá. Mientras aquí ver a estos sujetos que van a hacer. Se fueron por Drazen. Wow. Le pesó a la de Irán a la ciudad también. Hay cuatro valerosos ahí que a ver cómo les va en la defensa. Aquí hay otro escondite también. Tiene 15 defensores. A location is under attack. Y están atacando Drazen ya. Bueno, la defensa va a tener que esperar un poco más ahí. ¿Puedo pasar por aquí? Es como un pantano aquí este lugar. Aquí está la ciudad de Stony. Quiero ver si alcanzo a ver esta de aquí.
Hay un laboratorio con 37 defensores ahí. Sigue. Y ya han tumbado a uno de los defensores y ellos tumbaron a dos de los atacantes. Muy bien, 2-1. Seguir moviéndonos aquí. An enemy squad is approaching one of your locations. Otro escuadrón, qué bárbaro. Aquí ya que solamente quedan 6 atacantes. Y este aquí va por la mina. Está mandando muchos ataques la de Drana. Y eso es porque pues tiene dominado pues todo, todavía bastante lugar. Entonces tiene donde sacar hombres ahí ella. Aparte tiene 2 minas ella por su cuenta. Squad has arrived at target destination. Ok, pues ya no encontramos nada. Vamos a tener que regresarnos para ver aquí cómo va a estar esta defensa. Aquí solamente queda un valeroso en Drazen y ya han derribado a 6 de ellos y ya aquí ya perdimos Drazen. Bueno, entonces esa va a ser otra vez la defensa de Drazen. Una vez más. Y todo esto mientras armamos el otro escuadrón, pues. Ya cuando tenga el otro escuadrón, pues va a ser más fácil ahí explorar con unos y otros que estén defendiendo. Ahorita porque solamente pues tenemos a uno. Y estos 8 a ver para dónde van. Agarraron rumbo para el complejo del hospital, a ver qué hacen. Y aquí ya se nos acabó la energía aquí a los del escuadrón alfa. Y van por la mina. Ya se encaminaron. Ahí está. Ok. Una vez más aferrada la de Drana a su dinero. Y esta vez no hubo una valerosa defensa. Quedaron los 8 vivos. Bueno. Y como a mí me pesa eso, la mina, porque pues no tenemos recursos todavía. ¿Este correo qué? Ok, nuevas cosas en la tienda. Deberán de tener miles de escuadrones, porque en cuanto recupero una de las ciudades, otra vez me manda otro para defenderla, y así está. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, si ella anda muy ahí valiente, no vamos a recuperar estas dos todavía. Vamos a atacar la ciudad de Cambria, a ver si le pesa a ella. Tiene una defensa de 26 aquí. Va a estar un poco difícil, pero vamos a atacar la ciudad de Cambria. Sí, porque pues estamos recuperando lo que ganamos, entonces vamos a atacar algo nuevo. Va a ser una ciudad grande. Está más grande que Drazen. Aquí está Drazen. Drazen tiene un edificio, pero están todos separados y aquí están más juntos aquí las cosas. Entonces lo que vamos a hacer ahora. Ya con la pérdida de los dos territorios, solamente tenemos una entrada de 511 al día. Squad has arrived at target destination. Entonces vamos aquí a estar un poco esperando. Ahí se va recuperando poco a poco la energía. Y vamos a atacar Cambria para que le duela la Deidrana. Your order has been delivered. Y ya llegó nuestro envío también aquí al aeropuerto. Okay. Ya falta poquito, solamente Ivra e Igor. Listo, ok, vamos a guardar y vamos a empezar el ataque a Cambria. Sale. Ahora sí. Está un poco arriesgado porque son 26 pues ellos los defensores. Pero si nos vemos atrapados ahí, si vemos algún punto, podemos hacer nuestras propias puertas ahí con nuestro nuevo integrante Red. El ataque hacia Cambria, otra ciudad ya. Hasta ahorita no han tratado de recuperar lo que es el complejo hospital universidad. No le ha de pesar tanto la de Drana. Y bueno, vamos a pausar aquí y vamos a continuar más adelante. Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima.